saliste, Vero? Hola, hola. No puedo hablar de los carbones que se pegó. Yes, no, es que hace 20 segundos yo, yes, yes. Ustedes no saben, vean, ni Usain Bolt lo hubiera alcanzado esta mujer con la carrera. El, ¿cómo se llama cuando hacen un sprint? El sprint que acaba de hacer. Yo llegué aquí, me tuve que hablar con Verónica, pero no era yo. Bueno, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a ustedes por estar aquí también hoy. Yo lo voy a hacer. Qué linda, la qué linda gama de color. No, qué linda gama de color y qué lindo se ve el fondo. No lo había visto. Pero hoy nos cortaron los pies. Sí. Ah, cuerpito entero, para ver qué, para ver qué está pasando allá abajo. Qué pantalla. Bueno, chicos, muchas gracias. Qué escuadre. Qué escuadre. Muchas, o sea, que yo me paro así muchas veces. O sea, no tanto, tal vez, pero sí como así. Es cierto, yo he visto fotos. ¡Ay, qué mentirosa! ¡Qué no, mi amor, porque... Bueno, empezamos con esto, ¿verdad? ¡Bienvenido! No? Sí, ya lo tiene ahí, Trae. Ah, yo bueno, di. Perdón. Hoy empezamos sorteo nuevo, así que... Váyanse a... Bueno, creo que todavía no está en Facebook porque tenemos que tirar nosotros el sorteo y nuestra gente tan eficiente de redes lo sube en ese momento. Pero todo entonces, eso. Tal vez si nos pueden poner la foto que tenemos... Ya está arriba, ¿ok? Ya está arriba el sorteo que empezamos hoy. ¡Ay, por favor! ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué de la gente de redes? Por favor. ¿Qué hacemos, chicos? El viernes vamos a sortear este chuzo de Coffee Maker de Black & Decker. Vean ustedes nada más. 12 tazas digital, negro con acero inoxidable, función de colado automático, apagado automático, jarra dura life, placa calefactora, antiadherente. Antiadherente. Yo, Cata, qué buena memoria. Y hasta ahora estoy viendo. Antiadherente, guardacabre, marcas de café. Gracias para ponerlo bonito. Reloj digital, función de mantener caliente, selector de intensidad de colado. No, les digo yo, dispositivo de interrupción de colado. Todo eso en este Coffee Maker. Todo eso en este Coffee Maker. ¿Pero qué es esto? Vea, y filtro permanente incluido para que vea usted. Señora, lo que ¿y qué es lo que tiene que hacer para ganárselo, Cata? Tiene que entrar al Facebook. Ese post, esta foto que están viendo ustedes aquí en su pantalla, la van a ver al principio. Está fijada al principio del Facebook y tiene que contestar la pregunta. En los comentarios va una pregunta, ¿ok? ¿Cómo se llama el segmento? Y después van a adivinar quién inventó esa pregunta. ¿Cómo se llama el segmento que tenemos aquí en Opa Hogar? Que de hecho pasa los lunes en el que hablamos de la palabra de Dios. ¡Mmm, qué fácil! Lo pasamos ayer. Ayer lo tuvimos. Ayer lo tuvimos. Ayer lo tuvimos. Así que eso va a ser una verdadera prueba de que ustedes sí ven el programa. Porque aquí siempre le soplamos. La verdad es que se lo ponemos demasiado fácil. No se lo soplemos. A ver qué tanto sabe la gente. Qué tan fieles. Ni una palabrita. Ya ahí hay una palabra en la pregunta. Ok, está bien, yo no diré nada. ¿Cómo se llama el segmento en el que hablamos de la palabra? Yo por eso la palabra. Dicen que todo entra por la vista. Dicen que todo entra por la vista. Ajá. Y este coffee trae ahí el cafecito chorreado y entonces uno se lo imagina. Véalo aquí, Verito. Ah, bueno, está, este lado está más bonito. Espérese para capearlo. Ok. Ah, no, es el mismo. ¿Ah, sí? Sí. Y yo, de lado. Pero lo que quieres hacer es ejercicio. Yo, para ejemplo. Vean ustedes el cafecito chorreado. Espérese para ponerlo bien. Es que yo no sé ustedes, pero este es mi mejor amigo. El café. Rico, o sea, el café. Todo con moderación, pero el cafecito me da mucho ánimo. Yo sí me disfruto levanta, el café en las mañanas y en las tardecitas. Lo amo. Sí, yo también. O sea, me encanta levantarme y ese olorcito a café recién chorreado. Uy, qué bendición. Sí. Es de verdad un regalo. Sin palabras. Yo, ¿qué? Ay, vean lo que dice. Es que Cata se emociona y pega unos gritos. Y yo, ¿qué, Cata? Limpieza inteligente. Limpieza inteligente. Tiempo ajustable para el café. O sea, usted, yo creo que es programable. O sea, por ahí yo vi programar. Que decía, yo creo que usted lo puede programar y decir, ok, a las 5 que se empieza a chorrear el café. Ay, eso sería más. ¿Ustedes saben lo que es dejarlo en la noche programado y que a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, a la hora que se levanta el cafecito? Ya esté listo. Vamos a ver, qué increíble que es, bueno, que Catalina acaba de ver ese detalle del Coffee Maker, porque ¿a cuántas ahí en casa les pasa que tienen electrodomésticos que les sacan el provecho a un 10%? Sí, y el 100% cierto. No lo sacamos porque no sabemos usar los electrodomésticos. Y traen infinidad de cosas que se pueden aprovechar y que facilitan la vida en casa de todas las amas de casa. Es cierto. Y es por eso, porque también deberíamos de tener un segmento
en que hablemos de cómo usar electrodomésticos. Tienes toda la razón. Muy bien. Sí, claro, porque ya no se lo aguanta. No, no está pesado, es que es incómodo. Gracias. Se va a llamar Sáquele el jugo a su tecnología. Sí, deberíamos hacerlo así. Me gusta ese segmento. Contratado. O sea, un chunchito de estos que le ponga el cafecito a uno en programación mientras que uno está ocupado. Sí, por Dios. No, y sabe que también aquella olla que ya sorteamos, que voy a pedir otra para sortearla, porque esa olla fue demasiado peleada, la olla de todas presión la queríamos, de Black & Decker, que era queríamos, sí. Voy a pedir otra para sortear otra. Hay que sacarle el provecho a esa olla, ahí se puede cocinar de todo, hasta carne zorro. De todo. Esa sí es dura. Sí, ¿carne zorro? Sí, claro, es duro. ¿Me está molestando? No, yo no la he probado, pero el zorro es duro. Y es duro. No, sí es cierto. Sí. Yo he probado. Ay, no, me parece que no. Sí, pero el zorro no es, usted lo ve y no es nada bonito, ¿verdad? No. Bueno, vamos a ver los titulares y ahora hablamos de eso. Estamos un poco dispersos. Y hay que pasar la boca para que no huela. Sí. Pero bueno. Hoy en Opogar le hablaremos sobre qué es la cosmeticorexia. También le contaremos sobre la tendencia de colores para interiores. Con nuestro especialista hablaremos sobre el azúcar. Y además le daremos claves para crear un buen presupuesto familiar. No se despegue de la pantalla de Opogar y comparta junto a nuestras presentadoras Jess, Cata y Vero. Alguien aquí está que se desmaya, pero hablamos de eso. Yo no comería, bueno, no sé, tal vez si estoy en otro país, sí. Que es porque hay que comer es prohibido, pero también en los pueblos cazan el tepezcuintle. Sí, pero eso es prohibido. No, aquí no vengan a hacer propaganda de cosas contra la ley. Pero son animales cerdo. Que en algún momento, pero sabe a chanchillo ya. Pero eso fue hace muchos años. Yo no sabía que era prohibido, dice, era chiquitilla, fue influenciada por... Es que antes había muchos cazadores, yo creo que ya eso... Pero antes tal vez no era prohibido. Hay una reducción, no sé, desde hace cuántos años. No era prohibido. Pero es que los cazadores furtivos sí es un problema. Cosmeticorexia. Cosmeticorexia. ¿Alguien me explica, por favor? La nota se lo va a explicar, señora. Ah, adelante. Gracias. ¿Sabe usted qué es la cosmeticorexia? No es otra cosa que la preocupación obsesiva por la apariencia física y la necesidad compulsiva de usar cosméticos y productos para el cuidado de la piel. En muchos casos, las personas que lo padecen buscan alcanzar estándares de belleza impuestos por la sociedad y las redes sociales. En la siguiente nota le contamos más sobre este tema. Salud mental de niños y adolescentes al seguir esta tendencia. La presión para seguir las tendencias de belleza y cuidados de la piel puede tener un impacto negativo en la salud mental de los niños y adolescentes. Las exposiciones constantes a imágenes y mensajes sobre la belleza idealizada pueden provocarles problemas de autoestima, ansiedad y trastornos alimenticios. Bueno, no hay ningún problema en que las personas de cualquier edad nos cuidamos la piel. Sin embargo, hay algunos productos que son apropiados para utilizar en niñas y otros que no tanto. En lo que sí no estoy de acuerdo como dermatóloga es en que utilicen productos que están diseñados como anti-envejecimiento o para mejorar la estética de la piel, por ejemplo, retinoides, exfoliantes, vitamina C y todo esto que se está dando mucho en otros países, como el skincare está tan de moda, las niñas están utilizando cosas que son diseñadas para adultos. Entonces, eso realmente sí, no lo deberían de utilizar. ¿Cómo prevenir que tus hijos sufran cosmeticorexia? Es importante hablar con tus hijos sobre la importancia de aceptarse a sí mismo tal y como son y sobre los riesgos a los que están expuestos con el uso de productos cosméticos y para el cuidado de la piel. Más allá de correr riesgos dermatológicos y arruinar su piel por el uso de estos cosméticos, la obsesión por seguir estas tendencias pueden ocasionar problemas en su salud mental. Y recuerda, hablar con tus hijos activamente sobre la belleza natural y evitar que se expongan a canales que muestran estándares de belleza poco realistas ayudará a nuestros hijos a desarrollar una imagen saludable de su cuerpo y lograr que tengan un buen nivel de autoestima. Bueno, primero estamos hablando del cutis tan bello que tiene la doctora, que eso no podemos dejarlo pasar por alto. Impecable. Divina. Además, se sabe preparar la piel súper bien, se maquilla súper bien, es una artista.
síganla. Yo no sé cuál es el Insta, pero búsquenla porque ella siempre da consejos de cuidado. Ah, qué bien. Sí. Porque si queremos la piel como ella, entonces hay que hacerle caso. Es muy bueno seguirla y tomar todos los consejos que dieron en esta nota. A mí me parece nada más algo curioso que esta palabra nunca la había escuchado. ¿Será que es nueva? Es que creo que sí. Es que es una tendencia nueva. O sea, ese tema de la adicción de las chiquitas por el maquillaje, yo creo que es algo que no ha pasado hace años. Sí, es ahora, como yo creo que uno chiquitillo siempre imitaba a la mamá o a ese referente de belleza que uno quería robarle el maquillaje, pero era más un tema de juego. Ahora ya, en algún momento habíamos hablado de la obsesión del skincare, de hacer lives haciendo preparación de la piel, que el maquillaje y todo. Yo creo que el exceso de redes sociales ha impactado mucho en estas cosas. O sea, yo creo que sí estamos claros en que el tema de las redes sociales y la influencia de todas esas personas que usan estas marcas, estos cosméticos para darle publicidad a marcas, son los que han impactado de gran alcance a todos los niños, niñas en este caso, que usan estas tendencias. Es claro, eso es un efecto de redes sociales. O sea, eso no es porque se nace con esa... No, sí, hay unos casos que sí se nace con esa, con ser coqueto y todo eso. Pero el impacto que generan las redes sociales y las personas que están en las redes sociales maquillándose abismalmente, eso es lo que estamos viendo en las muchachas, en las niñas. Sí, es peligroso. Yo creo que uno como mamá tiene una gran responsabilidad y es cierto que las redes sociales son terribles. Sí, porque yo sí me acuerdo chiquitilla, yo robarle los zapatos a mi mamá. Pero eso es otra cosa. Más de una vez jugar con su maquillaje, pobrecita mamá. Seguro las poquitas cositas que tenía yo se las eché a perder todas. Pero eso era bonito. Pero era diferente. Era una influencia de la persona, Dean. No tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. ¿Qué les parece si nos vamos a ver la tendencia en colores para la decoración de este 2024? Ay, qué bonito, eso me encanta. Vamos a ver. Gustan los colores, ¿cierto? Bueno, y si te gusta la decoración, te gustará saber cuáles son los colores de moda para interiores en este 2024. En la siguiente nota te lo contamos. Bueno, para este 2024 es importante entender que se hace una selección durante cada año. Este año el ganador fue el color almíbar. Entonces, ¿cómo podemos combinar esos colores en interior de nuestras casas? Bueno, como es un color muy fuerte, hay que tomar en cuenta si tenemos espacios grandes, amplios. Si tenemos espacios amplios, los podemos combinar con colores fuertes también que nos hagan acentos, como colores azules o colores verdes. Estos no tienen que ser necesariamente paredes, pueden ser también acentos, pueden ser cortinas, pueden ser lámparas inclusive. Y esto nos va a dar un muy bonito acento. Ahora, si tenemos un espacio pequeño en el que tal vez un color fuerte se va a ver muy saturado, lo podemos combinar pero con colores más claros. Igual, en base al color del año, que es el almíbar, podemos combinarlo con colores arena o colores blancos. De la misma manera, puede ser un porcentaje, si la pared es muy grande o no es muy grande, en este caso puede ser en menor cantidad del almíbar para que le haga el acento, y los colores que van a predominar son los colores beige. Esto para que el espacio visualmente se vaya más grande, más fresco. Esta sería la combinación. Inclusive podríamos poner colores claros y un acento color fuerte como una lámpara o como un sillón o como una cortina. La importancia del color. Está comprobado que los colores que tenemos a nuestro alrededor o los que llevamos en nuestra ropa o accesorios influyen en nuestro estado de ánimo, estemos donde estemos. Por ello, debemos tener cuidado al elegir los colores que formarán parte de nuestro hogar. La luz también será un factor fundamental. Es ella la que nos permite ver los colores y, por tanto, la que determina cómo los percibimos. Ten siempre en cuenta la cantidad de luz natural que entra en la estancia, ya que dependiendo de la misma será mejor escoger tonos más claros y luminosos. Teniendo esto en mente, esperamos que puedas adaptar estos consejos a tu hogar y hacer de él un lugar con estilo. Ya sabes, eso te encanta, ¿verdad? Eso les iba a decir, que yo estaba súper ida ahí con la nota, porque todo lo que tenga que ver con decoración y todo lo de los espacios y los colores principalmente. Ustedes saben que los colores es como ese broche final que se le pone a un hogar o a un espacio donde uno va a estar mucho tiempo, porque emocionalmente también influye. Comunican, claro. Comunican los colores también. Comunican un montón. El color proyecta también quién es uno.
Nosotros tuvimos una entrevista muy bonita con una asesora de moda que nos explicó, creo que estabas en España ese día. Seguro. Sí, seguro. Estabas en España, ya me acuerdo. Y ella nos decía cómo el amarillo, el rojo, el verde, el azul, ponía ejemplos. Uh-huh. El blanco, por supuesto, que la pureza, que el azul, que transmite mucha seguridad, uh-huh. Que el rojo es pasión. Y eso, uh-huh. o sea, que son cositas que yo creo que son bien sabidas y, uh-huh. y es un conocimiento bastante básico. Pero explicaba cómo a través del color usted ya está comunicando. Y lo mismo pasa en la casa. Por ejemplo, dime a los restaurantes. Casi toda la gama de colores son amarillos, naranjas, rojos, porque son colores que te transmiten de como ganas de comer, como que te abren el apetito. Abren el apetito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad es que tema, sí, Dona? ¿Verdad es que un sí? Tema, por eso no, no deberíamos poner esos colores en la cocina, si no pasamos comiendo todo pues el día. Sí, sí, hay que evitar. Por eso es que es bueno entender cuál es el fin de los colores para tenerlos o no tenerlos. Claro, según lo que nos conviene. El máximo provecho y no solo tendencias, porque la uh-huh. moda a lo que se acomoda, como dicen. Sí, y hablando de tendencias, Vero, es muy importante que cuando vamos a aplicar un color, por ejemplo, en vivienda, en nuestro espacio de vivienda, tengamos en cuenta de no seguir una tendencia, porque la tendencia pasa, la tendencia se acaba. Y el estilo queda para siempre. Entonces, siempre sentémonos y pensemos bien cuál es nuestro color, cuál es nuestro estilo, qué es lo que queremos para todo el resto de nuestra vida, aunque la pintura se puede cambiar, pero por un largo tiempo. Y esto se evita no siguiendo tendencias. Sigamos nuestro propio estilo personal. Tengamos ese carácter de decir, yo soy de este color y es lo que a mí me hace feliz, y así y no vamos a estar con tendencias impuestas por no sé quién y con un espacio que es confortable, al final, que es donde claro, uno va a estar. Claro, es lo nuestro. Y yo creo que acabas de dar en el clavo. No es tendencia, es nuestro estilo. No, pero encontrar el estilo lleva un poquito más de trabajo. Sí. Pero vale la pena hacerlo, porque nos vamos a sentir más felices. Así vamos es. A irnos a pausa, Jess. Vámonos. Pero ya tenemos acá al doctor Donald Vega y vamos a hablar del famoso azúcar. Porque ¿será que el azúcar es el verdadero problema? ¿Qué hay de fondo? Porque también hay muchos alimentos que uno dice, no, yo no como azúcar, pero como pastas, como pancito y un montón que de cosas convierten en azúcar. Que al final se convierten en azúcar. Así que todo esto lo vamos a hablar con mayor claridad y ya tenemos acá al profesional para hacerlo. Ay, el azúcar, ojalá que digan que el azúcar es bueno en algunas cositas, para yo no irme tan triste hoy, pero dicen bueno. Dicen que es adictivo, adictivo. Ay, no, yes. Pero, no quiero desilusionarla, ver, pero pongamos mejor atención a la entrevista que sí, viene después ya de volvemos, la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es OPA Hogar. Esta es su casa, OPA Hogar, por gente OPA, Canal 38. Ahora sí, la carnita del programa de hoy. Esta entrevista está buenísima. Yo tengo demasiada ilusión de conversar de este tema porque es un tema que yo sé que hay mucha desinformación y la verdad es que también nos han educado por muchos años pensando cosas diferentes. Y digo educado porque de verdad es información que nos han enseñado nosotros en la escuela y también a nivel de los estudios de nutrición. También es información que se usaba, pero después de muchas investigaciones de personas que han pasado por procesos y tenido respuestas diferentes, ya sabemos que las cosas no son como nos habían pintado. Y vamos a hablar del azúcar y para eso está el doctor Donald Vega con nosotros el día de hoy. Él es nutricionista. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Súper bien. Ay, me encanta. Y encantado de estar acá con pelo ahora, porque antes me han visto calvo. Óigame, a mí me da risa porque un día a mí alguien me dijo... Así, porque yo soy, o sea, yo paso pegada viendo los podcasts, viendo los stories, viendo todo, ¿verdad? Yo soy demasiado fan. Y entonces un día estaba oyendo un podcast, no me acuerdo de qué hablaba, y una persona me dijo, ah, sí, eso es, pero son esas personas que no están dispuestas a hacer los cambios, ¿verdad? Entonces mejor critican, pero critican lo que sea. Uh-huh. Y me dice, ah, sí, entonces si yo como dice el doctor, me voy a quedar sin pelo, igual que él. Entonces vea, el doctor sí tiene pelo en realidad. Y si no tuviera pelo no tiene nada que ver con que él coma bien. Sí.
Ok, bueno, vamos a empezar entonces. El azúcar es el problema. Definitivamente a nosotros nos enseñaban que había que comer azúcar, especialmente los chiquitos, para tener energía y que si no nos sentíamos mal. De hecho, cuando a veces a uno se le bajan las luces, le dan azúcar, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el azúcar en realidad? ¿Cómo está compuesta? Ok, bueno, azúcar podemos considerar que existe de diferentes fuentes. Está la procesada, que es el azúcar blanca, o está la más o menos procesada, que es el azúcar morena o de coco o de diferentes fuentes, pero eso es lo que podríamos hablar como azúcar directamente. Y después está otra azúcar, que es el azúcar indirecta. El azúcar como tal lo hemos conocido como esa imagen que estaban poniendo ahí, el azúcar, el puñito de cosa blanca, polvo blanco, ¿verdad? Pero también tiene una cierta relación, aunque no absoluta, ya la vamos a definir, con el azúcar que circula en nuestra sangre, que no es la misma que el azúcar blanca. Entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. El azúcar blanca de mesa, o el azúcar morena, o también jarabe de maíz, alto en fructosa, siropes, etcétera, están hechos de un azúcar, como el azúcar blanca, que se divide en dos moléculas. Una se llama glucosa y la otra se llama fructosa, que unidas se llaman sacarosa, y es ese azúcar que estamos viendo en la imagen. Ok. Unidas la glucosa con la fructosa se llama sacarosa, y la sacarosa es el azúcar blanca que nosotros usamos para ponerle al café, a los refrescos, etc. Si yo separo la sacarosa, fructosa y glucosa y me quedo solo con la glucosa, yo tengo ahora sí el azúcar de la sangre. Ok. Que es lo que llamamos la glucosa de la sangre. Que no necesariamente. O la glicemia. Que no necesariamente es afuera de nuestro cuerpo azúcar. No, como es, la conocemos. Exacto, no es lo mismo. Pero sí proviene de la fuente esa en que la consumimos. Ok, entonces, el azúcar de mi sangre está conformado de una molécula que está presente en el azúcar blanca y que está presente en todos los carbohidratos tal y como los conocemos. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Es muy sencillo. Todo lo que no sea de fuente animal son carbohidratos y contienen carbohidratos. Y la función del sistema digestivo es, una vez que yo ingiero eso y pasa por todo el proceso digestivo, entonces las enzimas se encargan de absorber eso e integrarlo en nuestro cuerpo. Y entonces se termina elevando el azúcar en sangre. Entonces, por ejemplo, yo agarro un pedazo de pan, la parte que, si es pan blanco, que es muy poca, que no es fibra, termina siendo un montón de glucosa, la que yo sí tengo en la sangre, directa, pura. Entonces, yo como un pedazo de pan, eso inmediatamente impacta glucosa en sangre, y yo uso normalmente, la próxima vez lo voy a traer, un medidor de glucosa en sangre continuo, en donde en un aparatito yo puedo medir en cuánto está en tiempo real mi glucosa en sangre, y rápidamente se puede ver cómo se da una elevación muy severa. Entonces, el azúcar viene de las diferentes fuentes, pero con lo que sí coincidimos es que el azúcar procesada y ultraprocesada es lo que no es una buena idea. Okay. Y hablamos entonces de productos ultraprocesados como panes, galletas, barras de granola, todos los refrescos que son azucarados, que por supuesto traen esa azúcar blanca. Y no exactamente esa, es un poquito diferente, que se llama jarabe de maíz alto en fructosa, que es mucho más barato que preparar que el azúcar de la caña. Y entonces viene un ligeramente más alta en fructosa. ¿Se acuerdan? Les dije, el azúcar blanca es glucosa más fructosa, pero en este tipo viene concentrada más o menos 55% fructosa y 45% glucosa. ¿Qué pasa cuando yo tomo, en especial a nivel líquido, un tipo de azúcar que entra directo, aunque venga de los jugos de frutas? Porque una cosa diferente es comerse una fruta a un jugo de frutas. Tal vez ustedes han hecho el experimento. ¿Cuántas naranjas se necesitan para consumir un vaso de jugo de naranja? Se necesitan 4 o 5. Usted no se va a comer 4 a 5 naranjas porque es mucho volumen de comida. Claro. Pero eso se lo toma en 30 segundos. Entonces, la cantidad de azúcar que entra en nuestro cuerpo es salvaje. Ahora, el tema de lo que estamos conversando es, el azúcar es el problema. ¿Y por qué es un problema el azúcar? Primero que todo, recordemos que yo puedo ingerir azúcar blanca, que es glucosa y fructosa. Ambas ingresan a mi metabolismo, a mi cuerpo. Las dos, yo las absorbo. Una se refleja como azúcar en sangre, que es la glucosa, y la otra es tomada inmediatamente por el hígado, la fructosa, y es convertida en grasa. Okay.
de reserva en las células y es una grasa que tiende a ser inflamatoria y dañina. Pero hay otro tema importante y es que cuando yo estoy absorbiendo fructosa, nuevamente me devuelvo azúcar blanca o jarabes o bebidas gaseosas que son o naturales, que son altas en azúcar, mi cuerpo en el momento en que mete fructosa, sucede un deterioro instantáneo en la formación interna de energía que me mantiene, ¿verdad?, con vitalidad. Uh-huh. Y ese nivel de energía empieza a caer muy rápido. Okay. Con un mecanismo biológico protector que tiene nuestro organismo que detecta el momento en que el nivel de energía cae, quiere en más. Mi cuerpo, estamos bajos de energía. Chavalo, alístese para que salga a la naturaleza y busque conseguir la mayor cantidad de azúcar que está presente. Ahora, suena raro eso, que nuestro cuerpo nos obliga a ir a consumir azúcar, pero lo que hay que entender es que nosotros, como mamíferos que somos, funcionamos en ciclos en donde originalmente no dependíamos de refrigeración ni del supermercado, sino que era estacional. La presencia de alimentos en algún momento estaba y en otro momento estaba. Aquí estoy refiriéndome más a los extremos del planeta en donde hay una temporada de invierno completamente congelado. En los trópicos hay una concentración y más presencia de productos que tienen esos azúcares más alrededor del año, pero en temporadas muy extremas, el programa que nuestro sistema tiene es cuando hay presencia de azúcar, uno se la come. Mi cuerpo inmediatamente bloquea la producción de energía para mandarle una señal al cerebro que le dice, chavalo, salga a consumir energía porque está presente, ya está. Si la acaba de probar, uh-huh, está presente, vaya, uh-huh, búsquela. Y el cuerpo se asegura de que uno lo haga eso, haciendo que a uno le caiga la energía. Entonces yo necesito un boost de energía buscándolo de alguna manera. ¿Para qué tenemos esa situación? Porque el cuerpo necesita en este momento asegurarse de que yo capte la mayor cantidad de azúcar posible para empezar a aumentar la reserva de grasa, que no es algo malo. El problema es cuando esa reserva de grasa que yo acumulo durante este año, que la época de carencia, que nunca llega porque ahora tenemos el supermercado con alacena llena de juguitos azucarados, sí, y además tenemos refrigeración que nos permite conservar alimentos todo el año, esa época de carencia percibida nunca aparece y entonces mi cuerpo en la primera fase del año ganó, en la segunda siguió ganando. Al siguiente año sigue un poquito más y entonces eso que debió haber sido cíclico de ganancia seguida de pérdida porque el cuerpo se somete a un faltante, eso sí es natural y evolutivo. No siempre había alimentos, había momentos de abundancia, había momentos de carencia y el cuerpo en los momentos de carencia dependía de sus propias reservas almacenadas, claro, en la época de abundancia, claro. Pero si ahora estamos en periodo de abundancia, tras otro periodo de abundancia, tras otro periodo de abundancia, dándole la vuelta a esta mesa que es redonda, literalmente la gente termina redonda y no se explican por qué. ¿Por qué no se explican por qué? Porque desgraciadamente nosotros, nutricionistas, hemos sido educados. Claro, yo me salí del canasto, como ustedes lo saben, pero fuimos educados a mandar a la gente a consumir meriendas a cada 2 a 3 horas. Entonces ya no es como el abuelo que comía 2 o 3 veces al, claro, día cuando tenían hambre. Ahora usted engulla y va terminando la segunda hora y otra vez tiene que volver a comer porque nos dicen porque se le puede desacelerar el metabolismo. Entonces usted tiene que comer de 5 a 6 veces al día. Entonces, claro, unimos dos situaciones. Una evolutiva que me dice en el momento en que hay azúcar disponible, el sistema dice, cerebro, deje de percibir energía para que inicie la búsqueda de dónde está ese alimento y empiece a engullir tanto como pueda, porque es hora de engordar para que usted sobreviva hasta el siguiente año, luego de ese periodo de carencia, acompañado ahora de que la recomendación tradicional es que usted se coma la galletita o se coma la frutita o se coma la barrita y entonces... Claro, la persona ahora está con una necesidad biológica de consumir azúcar y la recomendación nuestra es, bueno, no mía, pero como gremio es, y aquí está la merienda para que la consuma porque usted tiene hambre. Y de hecho la gente tiene hambre. ¿Cómo podemos romper ese ciclo? Pero sí, eso es lo que te iba a decir, porque entonces no es un tema de que yo soy un antojado o no tengo fuerza de voluntad o que soy solo yo que no puedo, sino que el organismo realmente se lo está pidiendo. Yo creo que entender eso tal vez nos da un poquito de gracia hacia nosotros mismos y decimos, ok, hay algo que yo tengo que cambiar, pero es desde el organismo mío, lo tengo que reeducar. Es biología pura jugando... su papel natural. Sí. Entonces, ¿verdad? Uno de los pecados
capital es la glotonería. Uh-huh. Pero en realidad la glotonería no es, como bien lo decías, por falta de voluntad. Es simplemente mi cuerpo está reaccionando a un mandato biológico que debe darse por obligación porque asegura mi supervivencia. Sin embargo, el tema que puede romper con esto es la educación de entender, ok, esto es un mecanismo biológico, pero yo lo puedo romper. ¿Y cómo lo rompo? Claro. Como naturalmente en el estado allá afuera, sin refrigeración, sin supermercado, los otros animales entran en ese estado de reversión de una condición que es un ciclo anual. Problema, Cata, es que nosotros lo hemos convertido en una condición crónica. Cada año la gente va subiendo peso y eso se considera lo normal. Y eso no es lo normal, eso es lo común, pero sí, hay una gran diferencia entre lo que es común y lo que es normal. ¿Y a qué voy yo con esto? Saliéndonos fuera del tema de la estética, porque yo sé que hay un movimiento de aceptación y todo eso está bien, pero lo cierto del caso es que el sobrepeso, por donde sea que se le vea, es una condición que predispone a la enfermedad crónica porque la grasa almacenada tiene un efecto que se denomina hormonal. Es decir, la grasa no es que simplemente yo la almaceno. La grasa tiene un efecto hormonal que libera moléculas inflamatorias. Y la inflamación, conforme empieza a ascender en mi cuerpo, empieza a dañar una serie de tejidos y afecta mi sistema inmunológico y hace que mi cuerpo empiece a atacarse a sí mismo. Entonces hay un montón de condiciones, por lo menos 50 identificadas, que están asociadas al sobrepeso. Pero si ese sobrepeso es cíclico, yo nunca le doy chance a las condiciones crónicas de que se instalen y entonces empiecen a afectarme mi salud de manera prolongada, porque yo estoy revirtiendo. Entonces mi propuesta siempre ha sido una de dos: haga algo que hoy es crónico, cíclico, porque usted aprende cómo hacerlo, ¿verdad? Hágalo cíclico. O simplemente, lo que hoy es crónico, no lo haga cíclico, encójase al punto en donde usted está óptimamente funcionando, aprenda, como siempre lo digo, si vuelve a comer como antes, va a volver a estar como antes, y entienda cuáles son las leyes que están detrás de esto para que su biología le haga caso y usted pueda instalarse en un punto en donde usted está funcionando como quiere y debe funcionar. O hágalo cíclico y entienda que va a haber un momento del año en donde va a estar cansado, agotado, con búsqueda de energía, y otro momento en donde su vitalidad se recupera y usted retorna a ese punto de vitalidad máxima. Claramente, que es como el punto estamos diseñados. Todo de vitalidad máxima es cuando no tenemos esa grasa almacenada. Exacto. Sí, ok. Sí, porque la grasa es inflamatoria. Doc, aquí está preguntando Andrés de Rox. Hola, una paciente con psoriasis y artritis psoriásica debe cuidarse con el consumo de azúcar. ¿Son las mismas recomendaciones? Uy, totalmente. Andrés, vieras qué interesante lo que estás diciendo, porque el azúcar, la alta concentración de carbohidratos, y aquí no lo mencioné, pero sí hay algo muy importante, y recordemos que ahora mencioné la fructosa, ¿verdad? Ya vuelvo a la respuesta con Andrés. Yo mencioné la fructosa, y la fructosa, si yo no la consumo, si yo consumo exceso de glucosa, una parte importante de esa glucosa se convierte en fructosa y empieza a provocar una alteración en donde me quita la energía, entonces me induce mentalmente a querer a salir y buscar comida, carbohidratos. Entonces, psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? La psoriasis es un crecimiento desordenado de las células en la capa de la piel. Y aquí viene el detalle, y eso es fascinante. Y si me permitís, bueno, es que el teléfono está transmitiendo, pero les hubiera enseñado. Les hubiera enseñado el testimonio de un paciente en donde la cabeza era una cosa impresionante, de las capas de piel enrojecida y casi que tumoral, no cancerígena, pero sí muy engrosada. Y un mes y medio después, eso está rojito y completamente limpio. Entonces, ¿cuál es el mecanismo detrás de la psoriasis? Cuando yo como una gran cantidad de azúcares, en este caso entra la glucosa particularmente, se libera la insulina. Y la insulina es una hormona de crecimiento. Me pone a crecer en grasa, me pone a crecer muscularmente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una hiperinsulinemia? Es decir, constantemente niveles de insulina altos respondiendo a una carga de carbohidratos muy alta. Le mandan una señal a las células de la piel y estas empiezan un crecimiento desordenado. No en capas, sino desordenado en caos. Y eso empieza a provocar entonces esa manifestación de psoriasis. En el momento en que controlamos la insulina, ¿y cómo controlo yo la insulina? Controlando el consumo de los carbohidratos.
es increíble cómo se empiezan a limpiar esas lesiones y la piel empieza a retroceder hacia un crecimiento ordenado. Entonces, la respuesta es sí, debe obligatoriamente y en particular por la psoriasis controlar la ingesta de carbohidratos. Es una de las de los signos clínicos claros de que la persona está teniendo una respuesta negativa a una hormona que viene de lo que está consumiendo. Y es que a veces pensamos que es el azúcar, como decís vos, o sea, ok, postres o el azúcar del café o así, y sí está incluido, pero también no es exclusivo, o sea, es el tema de carbohidratos. Correcto. Ahora, hasta las verduras son carbohidratos, la diferencia es el índice glicémico. El índice glicémico, sí, aquí, ¿verdad? Hay dos conceptos, uno es la cantidad de carbohidratos que contiene algo, y la otra es qué tan rápido esos carbohidratos ingresan. Okay. Entonces, la presencia de la fibra es lo que suele generar la diferencia. Okay. La fibra y con lo que yo lo coma tiende a generar una diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo agarro, no es lo que voy a sugerir que hagan, pero para dar un ejemplo, si yo tuviera aquí la medición de glucosa, el medidor de glucosa continua puesto, y hacemos un experimento que dura una hora, y yo agarro y me como un pedazo de pan, eso va a tener un pico muy rápido, más o menos 15, 20 minutos. Ese nivel de glicemia, que normalmente es entre 70 y 100, va a estar rondando los 150 miligramos por decilitro. O sea, se fue a 1.5 de lo que debería estar. Si yo me como un bife de chorizo, o carne molida, o un chorizo, o tres huevos. ¿Cómo tres huevos? Bueno, eso es otro tema. El huevo no es malo, y el que le bote la yema, el huevo, dicen que San Pedro está esperando arriba para cerrarle la puerta a la cara, porque no se lo puede quitar. La yema es como agarrar el diamante de un anillo y tirarlo a la basura. Usted tiró la parte más valiosa, ¿verdad? Entonces, en realidad, cuando hablamos vea, Misa, es que usted se desconcentró porque Misa está que se descompensa. Dice que él bota la yema. ¿Usted bota la yema, Misa? Porque no le gusta el olor y haga la pateada. Así, se tapa la nariz y se la come y va a ver que no le sabe. Entonces, si yo me como esos tres huevos o me como el pedazo de carne primero y después me como el pedazo de pan, ese pico que antes me había llegado a 150 posiblemente me llegue a 120, 110. Mm. Porque lo estoy comiendo con algo que trae grasa. El mismo efecto genera la fibra. Okay. Por eso les hablaba de que no es lo mismo tomarse un jugo de naranja que comerse una naranja. Ajá. Por la fibra que enlentece la velocidad en que eso se absorbe. Entonces, están las verduras harinosas, todo lo que crece debajo de la tierra. Eso tiene fibra, pero también tiene una concentración importante de glucosa. Está los granos, trigo, avena, centeno, cebada y todos sus productos procesados. Eso es de lo que más rápido acelera el ingreso de azúcar en sangre, porque como son refinadas no traen fibra y es azúcar, no azúcar la blanca, es glucosa unida en cadenas en mucha concentración y entonces eso inmediatamente ingresa. Entonces, el tema es que cuando yo como cosas que no tienen fibra, que son por lo tanto ultraprocesadas, por lo tanto no tienen fibra, y además las como en alta concentración, en alta frecuencia, y además que vienen con alta cantidad de carbohidratos, y por lo tanto como no traen fibra, se absorben inmediatamente, entonces yo tengo el caldo de cultivo perfecto para empezar a desarrollar enfermedad metabólica. Doc, ya para ir cerrando, yo quisiera quedarme toda la noche hablando aquí. Dice Nicole Smiley, es que sí quiero contestarle esta pregunta. Vamos a ver, ella dice, si yo reduzco el azúcar en un mediano plazo, o sea, no tan rápidamente, es lo que entiendo, y la inflamación reduce, pero no tan rápidamente, y la pérdida de peso se da también paulatinamente, ¿eso da chance a que la piel logre acomodarse y no quede tan floja? Sí, pero también lo puede hacer aceleradamente. Okay. Es decir, vamos a ver, especialmente cuando se aplican periodos de ayuno y ahí para que aprendan un poco sobre el tema, yo tengo un podcast que se llama Bienestar al Descubierto. Está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Podcasts. Bienestar al Descubierto es un nombre muy fácil de aprenderse porque es bienestar, pero que yo lo que presento también, está bonito eso, pero que yo presento temas que normalmente no se manejan en otros lados y entonces se descubren temas que normalmente andan por ahí, que tal vez no sirven mucho intereses económicos y yo los presento a la gente. Entonces, en ese podcast yo hablo sobre el tema del ayuno.
hablo sobre el tema del ayuno prolongado, que dicho sea de paso, nunca se debe hacer solo, debe hacerse acompañado. Uh-huh. ¿Y cuál es la magia del ayuno prolongado? Que el ayuno prolongado lo que hace es toma células dañadas o que el cuerpo encuentra como de superávit y las empieza a sacrificar. Es un proceso que se llama autofagia, autoconsumirse. Entonces hemos tenido la bella experiencia con pacientes que cuando empiezan a bajar el peso de manera acelerada, su piel se empieza a recoger cuando hacen un periodo de un proceso de seguimiento adecuado con una de estas técnicas que ayudan. Pero la forma en como ella lo está proponiendo también es otra vía. Ok. Y ya aquí me va a matar, pero es que ya sé que tenemos que terminar, pero es que no tengo corazón para no consultarle al doc esto que están escribiendo. Luego Evelyn Villafuerte dice que ella tuvo sobrepeso y le subió y le provocó ácido úrico y colesterol, que se sentía con arritmia cardíaca. Todas esta ingesta, o sea, el este cambio en la alimentación y los carbohidratos, ¿y eso le puede ayudar a ella? Totalmente. Vamos a ver, no lo mencioné antes, pero en conjunto con la generación de grasa, el ácido úrico es producto del metabolismo de la fructosa. Entonces, cuando una persona consume alta cantidad de fructosa, ya sea por bebidas azucaradas o bebidas azucaradas o bebidas azucaradas o cosas que vienen endulzadas, entonces el subproducto directo es grasa y ácido úrico. Y después hay otras alteraciones que producen con variación en los minerales que pueden detonarle arritmias, pero sí, totalmente, le puede ayudar. Ok, bueno, de ahora sí que se nos fue el tiempo. Qué aburrido, deberíamos de hacer un programa entero, sí, ya sé. Bueno, pero demasiadas gracias como siempre. Con todo gusto. Yo sé que todo el mundo está feliz, gracias porque transmitimos también. Muy sí. bien, por sus sí. redes. Muchas gracias. Ya ustedes saben que nos pueden escribir durante todas las entrevistas, nos pueden escribir por el Facebook o por el WhatsApp, que ya se me olvidó. 61 47 18 44, no es cierto, no me acordé, me lo dijeron por aquí. Pero bueno. 61 47 18 44. Bueno, muchas gracias. Nos vemos gusto, la próxima. Vamos a una pausa y volvemos con más. Familiar es una herramienta muy útil para controlar tu situación financiera y poder ahorrar para imprevistos y necesidades futuras. En la siguiente nota te daremos algunas claves y consejos. La recomendación que se le da a las personas que quieren empezar a tener una planificación mucho más meticulosa de su presupuesto mensual, se les recomienda siempre tener un 10% de un ahorro. Luego, un 30% para lo que son deudas a largo plazo. Esto quiere decir que dentro de esas deudas tienen que estar consideradas el carro y el tema de la casa. Ya por ahí se fue un 40%. Luego, uno empieza a segregar un 10% para las actividades y ocio, porque es muy importante el entretenimiento. Luego también un 10% para la alimentación. Después tenemos un 10% para lo que es el transporte. En el caso de los gastos fijos, que es agua, luz, teléfono, la internet, por supuesto, también otro 10%. Y en algunos casos también uno puede ir direccionando algunos porcentajes muy pequeños, ya sea a un tema de educación o a un tema también de seguros médicos o que algún caso que se quiera hacer en particular que tenga que ver con la salud personal de uno, que si quiere hacer un gimnasio, quiere hacer algo de eso. Entonces, estamos hablando de que hay un 10% que debe ser fijo para el ahorro, un 30% para esas deudas que son a largo plazo, y luego tenemos una segmentación que debe ser utilizada de forma bastante, bastante rigurosa. Claro está, nada está escrito en piedra, cada familia es un mundo. ¿Por qué necesitas un presupuesto familiar? El propósito de un presupuesto familiar es ayudar a controlar los gastos y, cuando sea posible, evitar gastar en exceso. También es de gran ayuda para alcanzar tus objetivos de ahorro y reservar dinero para financiar tus proyectos. Mantener un presupuesto familiar efectivo requiere de constancia y perseverancia. Revisa regularmente el presupuesto mensual y haz ajustes cuando sea necesario. Además, es muy importante que involucres a todos los miembros de la familia en la planificación y el seguimiento del presupuesto para lograr un mayor compromiso. La creación y el mantenimiento de un presupuesto familiar efectivo puede parecer un reto, pero con esos sencillos consejos puedes estar en camino hacia una vida financiera más estable.
¿Cómo andamos, chiquillas, en eso de los ¿cómo presupuestos andamos? Los presupuestos, bueno. Presupuestos, no tanto familiares. Pero ya sabemos que yo, es artistísima yo y es que, yo es que como no, te, soy yo, solita. Sí, no le cuesta. Sí, tanto. Soy como... Pero es que no se crea, Jess. Yo creo que el desorden uno lo lleva a la familia o lo mantiene individualmente. ¿En qué más gasta usted? Me gusta comer. Se le va el 30% en comida. A mí me gusta... Yo para ver, digamos, en comida, soy muy sensata de que no es que salgo todos los días. Por ejemplo, me pasó con... estaba pidiendo en una plataforma de estas porque yo, ay, qué rico que me llegue la comida a la casa, bla, bla, bla. Llego, veo yo el tarjetazo y yo, ¿qué? ¿Cuánto estoy gastando yo en esto? Cancelado. Nunca más. De una vez. Entonces, ¿qué me sale más barato? Yo tengo una muchacha que me ayuda, me mantiene la casa como un ajito, me cocina comidita casera, saludable. Ella me hace que el pollito, que el arrocito. Y tengo la bendición. Y tengo la bendición de que puedo, el arrocito de Cata. Tengo la bendición de que puedo, tener ese recurso porque ella me ayuda mucho y me solventa esas necesidades de que, tío, yo aprovecho mi tiempo para trabajar y puedo pagar con mi trabajo, ¿verdad? Sí, no todas las familias pueden tener eso. Pero si usted come en la casa, se va a ahorrar un montón. Y no es que le estoy diciendo que nunca salga, porque eso hasta recreativo es y ayuda hasta la familia. Pero si uno come en la calle todo el tiempo, usa estas plataformas todo el tiempo, vea el presupuesto, va para bueno, el piso. Bueno, qué bueno el mensaje que está dando Vero, porque vean que uno tal vez va al restaurante o va afuera y no se fija en lo del tarjetazo, porque pasa más desapercibido, porque hay también algo muy placentero, que es disfrutar del restaurante y todo eso. Firma ahí en la cuentilla, ¿verdad? A veces no lo ve muy bien. No lo piensa muy bien, pero ya tenerlo aquí y decir que ¿cuánto? Es que yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es evidenciar y los famosos gastos hormiga. Sí, bueno, yo eso de gastos hormigas, antes, cuando mi hija vivía aquí y abrió cierta cafetería, de repente las chiquillas les da el ¡ay, mami, vamos! ¡Quiero ir allá! Y venga, y me lo empujo, y me lo dele. Y después yo dije, no, o sea, porque por sí no son ni baratos, aunque se compre uno, y menos si uno lo hace periódicamente. Además, me puse a pensar, o sea, esto de saludable no tiene nada. Entonces, ahora, o sea, gano salud y gano platica en la bolsa. Claro. A mí también me gusta mucho comer. Y vas por un café y terminas pidiendo que el no sé qué, que el sanguchito, que los cositos. Y es que cuesta mucho. Igual. Para de vez en cuando. Sí, y lo que yo creo que el mensaje es, no es que ustedes se priven de comer algo rico o algo por el... pero que no sea la constante, hagan un presupuesto, de verdad que hacer un presupuesto y evidenciar a dónde se me está yendo el dinero, porque hay gente que dice, no, es que yo soy coyol quebrado, coyol comido y lo que gano apenas me alcanza, pero si usted empieza a indagar, hay gastos que usted está haciendo que no son prioridad, todos tenemos gastos que no son prioridad. Sí, en este caso, bueno, Vero, es el tema de la comida, ¿cuál es tu mayor gasto? O sea, ¿en qué gastas más? Y la ropilla también, a veces gasto más. No, de la yo cuenta. Ropa hace 350 siglos que no compro, o sea, compro un poquito. Ahora, Cata, pero usted siempre se ve pero, divina. Pero ¿en qué es lo porque que más gastas? Es que tiene que haber algo en lo que gastas. ¿En qué gasto yo? Sí, no, pero, ay, pucha, espérate para pensar, porque yo sí tengo la hoja de gastos. No, es que como de todo un poco, en el teléfono, gasolina, o sea, como en los gastos pero esos son gastos, pues, necesarios. Teléfono, sí, pero es lo que nos permite generar también. Sí, pero no, Cata, eso no son gastos. No, pero es que yo no tengo gastos que usted entonces, diga. Es que no yo tenés, me tiro. No tenés. Son carteras, o son zapatos, o son perfumes. No tenés. Pero, Cata, pero sí tenés un... porque yo escuchaba, es que a mí ese tema ahora financiero... Ahora así ese, que exacto, ese tema financiero a mí 100, me gusta. Sacó un 100. Y dicen los que conocen de la materia, que además de hacer un presupuesto, estructurar, entender en qué estás gastando y todo lo demás, uno tiene que fijarse metas. Entonces, si yo tengo una meta clara, tengo una motivación. Entonces, si mi motivación es incrementar mi ahorro, y yo digo, bueno, ahora estoy ahorrando 100 mil colones al mes, 50 mil, 10 mil, 20 mil o $1,000, lo que usted puede ahorrar. Sí. Pero usted tiene claro que usted quiere... Milky. O sea, lleguemos a los Milky también, toda la gente de los Milky. No, y hay que también aprender a tener una buena relación con el dinero. Hay personas que dicen, es que a mí yo nunca tengo dinero y se quejan del dinero. ¿Sabes que yo creo que aprender eso? Porque como, o sea, como que siempre pienso como que
y que hasta no soy merecedora. En realidad. Y vibro en escasez. Y no es magia, ni cosas, ni nada. No tener. Sí. Realmente. Sí, sí, sí. No. Hay que entender qué es realmente no tener, pero eso no significa que haya una población que crea o interprete que siempre está como la galleta soda quebradititico, porque sí, no, es también por la mala administración del dinero. Es que sí, eso es lo que decía Vero, por más poquito que sea el salario, uno tiene que sentarse a ver a dónde puede recortar, especialmente cuando deudas. Y eventualmente usted dice, ok, del todo ya no puedo recortar más, bueno, entonces tengo que ver cómo hago para generar un poquitito más para poder ordenarme, ir saliendo poco a poco de las responsabilidades y pararla ahí. Y incluso, por ejemplo, si hay deudas, ir a la institución donde usted tenga también la deuda y buscar diferentes alternativas. Correcto. Es que la gente le tiene miedo de ir a un banco, ir a una cooperativa, a cambiar, si no está unificar las deudas, buscar. Que eso es muy bueno. ¿Por qué? Alternativas. Claro, hay un montón, pero si usted no se informa y si usted no tiene esa sensatez y esta valentía de llegar y decir, en este momento de mi vida necesito pagar menos. No es que quiero dejar de pagar y no voy a honrar mis deudas. Claro, claro. Pero las entidades están para eso, para claro, que los asesoren, totalmente, para que los trabajen. Hay que nada más acercarse a pedir ayuda. Y es exacto. Y entonces, si yo tengo una capacidad y soy buena haciendo que pulseras, que haciendo, no sé, que puedo traer maquillaje, y yo digo, voy a... ¿Por qué plata extranjera? En una nota tica. De porque seguramente no habían billetes ticos en el lugar. Eran donde las imágenes que prometían. Videos. Ya. Eran las imágenes que prometían. Ok, yo es que a todo le doy vuelta. Sí, yo la quiero matar yo, pues, Yesenia, porque en el lugar donde uno va... El banco de imágenes. Las imágenes, seguro no hay colones. Y bueno, es que estamos ahorrando en dólares. Ahora que está barato. No, ojalá justifiquemos que, ojalá ahí. Dolarizaran. Ojalá, a mí me encantaría que dolarizaran. O sea, por favor, sí. Don Rodrigo, si nos está escuchando. Ay, ¿por qué Don Rodrigo no viene? Nosotros sí, lo invitamos. Venir, ¿por don no Rodrigo dolariza? Debería venir. Por yo favor. Ahorro en dólares. Siempre yo ahorro en dólares. Sí, y pero bueno, tal vez para... Ay, eso suena muy tuyo. Ay, no, es que los miles y miles de dólares que tengo ahorrado. No, bendito sea Dios por el ingreso que tenemos las tres. Sí, gracias a Dios. Y que Dios siempre nos dé la bendición de tener el trabajo. Y también el discernimiento de cómo invertimos esas ganancias que pues también que cuestan. Ay, por supuesto nada, que cuestan. A nadie le cae la platita del cielo. Pero también es otra cosa muy importante, no gastar lo que no se tiene, no vivir ni aparentar lo que cierto. No podemos vivir y lo que no podemos aparentar. Hay que entender a veces ajustarnos a lo que podemos. Sí, sí, sí. Porque yo siempre he dicho, perdón, que uno tiene que vivir la vida que puede vivir. Así es, y no significa que sean menos ni más. Sí, sí, sí. Es un tema no de... Y ser feliz con eso, disfrutarlo. Sí, y también a veces hay un poco de presión de grupo, y no necesariamente porque realmente haya, sino porque uno se la pone. Por ejemplo, de repente... un grupo de amigos sale y uno ya se gastó el presupuesto para salidas y que uno quiera igual sacar de otro lado o gastar lo que no tiene o endeudarse porque es que entonces se va uno con la corriente. Tal vez mejor decir, mira, hoy no puedo porque no tengo o sea, no ya me gasté ese presupuesto o de repente decir, bueno, yo voy pero me tomo algo, nada más. Y uno cena en la casa y va y ya, no pasa nada, ¿cuál es el problema? ¿Qué importa? Y muy importante eso que estás hablando, Cata, porque también un amigo o una amiga que se dice ser amigo te incita a salir, a gastar, cuando sabe que tal vez tu presupuesto ya no da, que no estás bien financieramente, y te dice y te hace sentir, si no venís, no estás en la onda, si no venís, estás descartado, si no venís, no sos popular, eso no es amistad, sálgase de ahí, porque un amigo también lo enseña a uno a ahorrar, cuida las finanzas, es consciente. Y uno verdadero lo invita. Esos son los buenos amigos. Depende, también, no es solamente que tenga que invitar por ser amigo. Un buen amigo le dice, bueno, ¿sabe qué? Vamos a la casa. ¿Sí? Yo voy a llevarme, a la casa, no sé, si se toman un vinito, yo llevo una comidita, usted hace fresquito natural y compartimos porque lo importante es estar juntos. Correcto. Y no hay que ir a gastar lo que no se tiene. Totalmente. Aunque el otro pueda, es solidario. Y para cerrar con la pandereta, que es lo que a mí me gusta, les voy a decir.
todo lo que tenemos es porque a Dios le da la gana que lo tengamos. No depende de su jefe, uh-huh. no depende de su ingenio, no depende de nada. Ya sé que es su esfuerzo, pero Dios pone las oportunidades y le da la sabiduría para lograrse. Entonces, uno tiene que saber que uno solo es administrador y cada decisión que uno tome financieramente la tiene que consultar uh-huh. con el que de verdad es el dueño. Yo siempre he dicho que Dios es mi proveedor. Hashtag, eso sería hashtag. Bueno, hashtag. Chicas, recordemos antes de irnos el sorteo. El coffee maker. Coffee maker, o sea, como multifuncional aquí. Todo es multifuncional, igual que nosotras. Increíble. Multitasking todo aquí. Que vayan al post que está fijado en Facebook, uh-huh. que comenten cuál es nuestro segmento de los lunes. Que tiene en el que hablamos de la palabra de Dios. Y ya con eso quedan participando. Chao, bendiciones, hasta mañana.